Watching the stable scene I am. ¿Por qué soy pagano? Son muchas las palabras con las cuales esto explicaría. Quizá un libro al respecto pudiera escribir, y aún así páginas me faltarían. Pero todo lo puedo resumir en una simple oración. El paganismo me ha dado invaluables enseñanzas y me ha revelado una forma distinta de vivir. Cuando yo viví en las sombras de una espiritualidad populosa, pero vendida, falsa, vana y absurda, me enseñaron a tenerle mucho miedo al ser que me creó. El temor cada vez crecía más y más, porque mi propia humanidad me enseñaron a repudiar y en un averno en vida yo sobrevivía. Sin embargo, en esos momentos aciagos, con una revelación apareció un ser de tan solo 8 años de edad. Un niño que fue mi luz en mi camino, un ser de luz que un gran descubrimiento él me enseñaría. El paganismo se mostraba en mi camino y por primera vez sentí enamorarme de manera diferente como antes nunca jamás me había enamorado. El amor al paganismo fue amor a primera vista. Algo en mi mente, cuerpo y espíritu detonó. Pude descubrir que hay más caminos. Descubrí que los arquetipos religiosos con los que me habían educado no eran los únicos. Hasta sentí que fui engañado desde que nací y por 19 años más. Pero en ese momento conocí la libertad. La libertad. ¡Ay, bendita libertad! El paganismo llegó para romper las cadenas en mi vida y devolverme la sonrisa, la esperanza, la felicidad. Me devolvió mi humanidad, mi esencia y mi vida. ¿Que por qué soy pagano? Porque recibí enseñanzas que no se pueden comprar ni con todo el oro del mundo. Aprendí que los caminos hacia lo divino deben ser sin dogmas, que el único intercesor con el todo soy yo mismo, que puedo ser libre en mi forma de adorar y comulgar con la fuerza creadora, una forma personalizada de adoración. El paganismo me enseñó que yo soy 100% responsable de todo lo que sucedió, me sucede y me sucederá. Nadie dicta mi destino. Mi cosecha dependerá de las semillas que yo mismo plante. Soy pagano porque descubrí que el tener una gama de sentimientos y pensamientos diferentes está bien, es normal y natural. La luz no existe sin la oscuridad. Y sé que depende de mí, de qué lado quiero estar. El paganismo me enseñó que la vida es maravillosa y la divinidad nos otorgó tantos regalos. Y no hay por qué temerles. Preparó regalos excelsos para nosotros como el amor, el placer, el gozo, la alegría, la diversión, el erotismo, el sexo, la abundancia, el cuerpo, la libertad, la felicidad, la inteligencia, la creatividad, etcétera, etcétera. Aprendí que no tienes que vivir una vida de sufrimiento y penas para agradarle a lo divino, porque la vida es para vivirla a plenitud, y esto para mí sí que es amor verdadero de la divinidad para sus creaciones. Aprendí a dejar de ser intolerante con otras religiones, porque el paganismo me enseñó que todo camino es bueno para acercarse a lo incognoscible divino, a ese ser de muchos nombres y ninguno, de muchos rostros sin ninguno. Entendí entonces que la deidad no solo es masculina, sino femenina también. Hay un dios, todos lo saben, pero también debe haber una diosa.
lo incognoscible, es padre y madre a la vez. Así aprendí que la verdad absoluta nadie la tiene. Ahora sé que soy un espíritu teniendo una experiencia humana, que soy factible de caer en errores y aprender, que para eso estoy en esta vida, para aprender lecciones innumerables y que puedo llegar a ser un diamante perfecto, si así me lo propongo, para poder regresar al lado de mi padre y madre divinos. Aprendí que todo proviene de la tierra, que hay que amarla, venerarla, cuidarla y hasta defenderla. Cuando comprendí el paganismo, comencé a voltear mi mirada a la luna, a las montañas, a la lluvia, a las estrellas, a la fresca hierba, a ver a los animales como mis hermanos. Comprendí cosas que antes pasaban inadvertidas ante mí. Valoré mis alimentos, las cosechas y las siembras, los cambios de estación, pues al ser humano moderno se le ha olvidado todo esto y ha volteado la espalda a todas estas cosas. ¿Cuántas lunas llenas han pasado inadvertidas para millones de personas que no voltean al cielo? ¿Cuánta gente ignora simplemente en qué estación del año está viviendo? ¿Cuántos desconocen de dónde proviene lo que comen? Asimilé una valiosa enseñanza. Yo puedo labrar mi vida y hacer de ella una gran obra de arte. Los seres humanos somos seres ilimitados. Pocos sabemos que dentro de nosotros todos tenemos algo que nos permite ser, hacer y tener lo que deseamos. En mi antigua existencia, qué lejos estaba de asimilar la máxima, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Esa herramienta tan maravillosa es el regalo que nos dieron para salir adelante en nuestra existencia, triunfar y ser lo que queramos. Así que ahora entiendo por qué soy pagano, por qué seré pagano y por qué probablemente fui pagano en otras existencias. Dios, Diosa, gran espíritu que me creaste, jamás te terminaré de agradecer por la libertad que me otorgaste, por enseñarme que todos los caminos llegan a Roma. Sin embargo, me mostraste que los hay más pedregosos y difíciles, y otros son sencillos y hasta divertidos. Bendito seas por siempre, gran espíritu incognoscible, ser que has creado todo lo que existe. Gracias.